Consiste en todos los movimientos antimilitaristas que ha habido, desde la objeción de conciencia y un poquito otras historias hasta que llegó la insumisión. Y los buenos recuerdos que tengo de todas estas movidas, ¿no? Ya que voy digitalizando, dije, hombre, que hace 30 años que empezó con esto de la insumisión, pues venga, vamos a darle caña ahí. Aquellos tiempos de trabajar, corriendo, revelar y tener que enviar las fotos en la Roncalesa a las 4:30 de la tarde, pues depende cómo iría con el culo quieto, pues igual no me acordaba poner la fecha o alguna. Pues mucha gente que me llegó a preguntar antes, ¿cuántos negativos tendrán? No sé, no los puedo contar. Pero te digo que tengo un montón de kilos allí entre álbumes, cajas, Euskadi, Gobierno, Ayuntamiento, Guicharte, Cultura, Quirola, Gastea, ¿no? Pues hay un poquito de trabajo con lo de los ocupas, quizá lo de la insumisión. Planté en la Diputación, ¿no? Que se armó luego abajo una de líos y el mío, como se liaban casi siempre, ¿no? Pero la gente normalmente iba muy pacífica a hacer las cosas. Al final se leían porque los que querían liarla la liaban. Sobre todo lo que tengo muy presente, me dio una penísima enorme con lo de una isla nueva, vamos, madre, aquello se me te cae el alma. Y un recuerdo muy, hostia, duro, pues ahora no me acuerdo si fue en el 94, no recuerdo exactamente el año. Pues estaban los insumisos donde la puerta de la cárcel, pues no sé, pero no me acuerdo qué protesta. Estaban donde la puerta con una pancarta y entró un coche de, en principio particular, ¿vale? No ponía ni policía ni nada. Entra por delante de la pancarta, arrasándoles casi a los que estaban en la pancarta, y alguien le gritó algo. El caso es que se bajó el tío del coche, sacó la pistola y empezó a tirar tiros. Y yo estaba al lado de él. Los compañeros míos que tenía muy cerca de mí, dos de ellos, echaron a correr. Claro, y luego te dicen, joder, ¿cómo te has quedado ahí? No, digo, es que si no me quedo no tengo fotos. No, y luego hay un lema que yo le seguí a Robert Capa, que si la fotografía no es suficientemente buena, es porque no has estado lo suficientemente cerca. Y eso es cierto, aquí o estabas encima de todo el mogollón, que de cuando, bueno, pues alguna hostia o en esto, pues te llevabas. Aparte de los insultos diarios de la policía, que eran continuamente, pero pasaba mucho de ellos, no sería ya ni puñetero caso, porque lo más habitual era hoy les decir, no, ya está aquí el hijo puta la coleta. Y había una cosa que ya muchas mañanas te levantabas pensando a dónde se iban a subir los insumisos aquel día, ¿no? Ya estabas pensando que si el balcón del PSOE, que si era la estatua de los fueros o que era, ya estabas, ¿dónde se subirán hoy los insumisos? Insumisas, que la gente se pensaba que no, también había insumisas. Que no estaban para ir a la mini y cosas de estas, bueno, pero el gobierno ya habló en su día. Aznar ya dijo de que las mujeres tenían que ir a la mili. Y alguna pintada ya había por ahí, las mujeres a la mili y una mierda. Yo he visto muchas mujeres inventar las movidas que ha habido en los insumisos, en la cárcel, encadenados, en manifestaciones. Yo he visto siempre muchas mujeres. Y luego estaban las de Afoina. Un recuerdo enorme a aquellas familiares de los insumisos, aquellas mujeres mayores con qué cojones peleaban ahí, o con qué ovarios, vamos a decirlo, sobre todo mujeres. La gente ya lo tiene allá, pues bueno, como ya no hay que ir a la mili, ya no, la mili va si quieres, ya la gente se olvida de eso, pero hay muchas cosas, porque el antimilitarismo, los gastos del gobierno con el ejército son enormes, podríamos ver un poquito la cosa con esos gastos, que lo invirtieran en, que invirtieran el gasto militar en otras cosas más necesarias, ¿no? En escuelas públicas, en hospitales.